Nosotros estamos en la huerta para hacer un trabajo. Ellos venían con un cuchillo largo con mi padre. Yo no sé qué pasa. No puedo porque la huerta no es muy lejos de casa de nosotros. A nosotros, mi madre, mi hijo, no puedo esperar más. Nosotros, rápido. No sé qué pasa. Dejé todo. Dejé todo. No me arrepiento de haber dejado todo. Porque la defensa de los derechos humanos debería estar siempre. Pero a pesar de haber dejado todo eso, he aprendido, he conocido y he recuperado más de lo que un día pude haber soñado. He conocido a una nueva Jessica, me descubrí como mujer, como persona, como profesional y como activista. Creo que a pesar de que el exilio es duro, no sabes ni a quién acudir. No sabes ni cómo son los procesos para solicitar el asilo y te empezás a dar cuenta que de una u otra manera necesitas siempre de la ayuda de otro y que la solidaridad, la persistencia, todas esas cosas te van haciendo crecer como persona. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, como decimos todos, cumple 40 años y realmente ha sido una de las grandes organizaciones que han sido útiles para el desarrollo de la democracia española. Y no solo para el desarrollo de la democracia española, sino para el desarrollo de los derechos humanos en España. Inició el trámite de asilo político, que es el documento de la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiado político. Cumplo 41 años de mi llegada a España, del Río de la Plata, argentinos, uruguayos, Cono Sur, chilenos, muchísimos exiliados en ese momento, porque nosotros contribuimos también. A la recíproca antes, o sea, la acogida a los refugiados exiliados españoles, y ya no solo políticos, sino después de la hambruna en la década de 50 en España de migrantes. Y nosotros recibimos la solidaridad del pueblo español, que ya había compañeros que estaban en conversaciones para el proyecto de CEAR, que luego se hicieron muchas actividades, se organizaron viajes con la colonia uruguaya. Viajamos con 44 niños a Uruguay para que pudieran conocer a sus abuelos. ¿Os podéis imaginar lo que fue la llegada de 44 niños a Uruguay para conocer a sus abuelos en plena dictadura en Uruguay? ¿Qué es lo que aportan los refugiados chilenos, argentinos y uruguayos a España? Pues ellos venían de la democracia y nosotros estábamos saliendo de la dictadura. Lo cual quiere decir que para nosotros los maestros fueron ellos. Y la primera CEAR que se constituye en 1979, se caracteriza por su carácter plural, porque allí hay todos los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias y personas a título personal. En la Constitución española que se aprueba en aquellos años, hay un reconocimiento del derecho de acogida, el derecho de acogida, que aunque no dice derecho político, pero que se podía interpretar bien. Entonces, basados en eso,
dijimos, bueno, la creación de CEAR en el 79 no es suficiente. Tenemos que luchar para que sea recogido el derecho político de asilo con todas las dimensiones que tiene el derecho político. CEAR es imprescindible, fundamental, para que se dé el reconocimiento por parte del Estado español del derecho político al asilo y al refugio. Y exigirle desde ese reconocimiento al Estado que tiene que reconocer a los asilados, que tiene que defender ese derecho, que tiene que proteger y promocionar ese derecho. En los primeros años, la CEAR que yo conocí era eminentemente jurídica. Estábamos brindando de una forma muy directa y casi en exclusiva una atención pues, jurídica a los solicitantes, porque era bueno, una figura fundamental, claro, para poder encontrar esa protección. Y entonces CEAR, lógicamente, se da cuenta de que necesitamos tener un equipo multidisciplinar que pueda brindar esa asistencia desde el minuto uno y esté brindando ya una atención global, completa, desde el punto de vista de aprendizaje del idioma, desde el punto de vista de facilitar todos los servicios iniciales, el empadronamiento, las tarjetas sanitarias, por supuesto la vivienda, la escolarización de los hijos, la consecución del trabajo ha sido una gran conquista, ¿no? Que los solicitantes también puedan trabajar con los retrasos tan enormes que hay en los expedientes. Ese acompañamiento, por ejemplo, la asistencia psicológica es una gran novedad de CEAR. Yo fui uno de los comisionados hasta Macedonia, al aeropuerto de Skopje, a la recogida del grupo que vino a Euskadi en el año 92. Yo me estoy viendo pasando lista y yo mismo, diciendo, Dios mío, que no se me quede nadie, que no me equivoque en la lista, que no me deje a un niño o una niña. Yo creo que es mi segunda tierra natal. Yo me quedo aquí hasta la muerte, que la muerte me separa. Aquí creo que hemos nacido otra vez, hemos vivido otra vez, hemos hecho raíces aquí, mis hijos sobre todo. La gran característica de CEAR es doble. Una, que cuando llegan los refugiados, adapta sus prestaciones a las necesidades de estos refugiados. CEAR dice, yo tengo estas personas y estas familias, pues busco los equipamientos que esas personas necesitan. Esto es importantísimo. Y, en segundo lugar, es una organización que no cierra la boca. Pensé que venías todo loco. Te has tragado el Frontex. Agencia Europea de Fronteras. A las 2 y a las 3. Ha adjudicado al Estado miembro en 20.000 personas. Felicidades, felicidades. Es un lote de cuota extraordinario, compuesto por 10 machos, 9 hembras, varios niños y todos en perfecto estado de salud. En el caso de los sirios, en general, después de 8 meses de tener la tarjeta roja, nos dan el permiso de residencia de 5 años. Europa ha sufrido la mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente Europa no estaba preparada para ello, les ha pillado a los dirigentes de la Unión Europea muy desprevenidos para esta situación. Luego ha habido países que se han comportado de una forma realmente muy cicatera, como tenemos el caso de Hungría y de Polonia, de rechazo a los refugiados. Y dentro de este contexto, pues España ha tenido también que hacer un esfuerzo importante para la acogida de refugiados. Hay que decir que, por ejemplo, la mayor parte de los refugiados sirios, como consecuencia de la guerra, entraban por la vía griega, ¿no? Y Grecia, pues, no ha tenido tampoco un apoyo de la Unión Europea.
A Grecia se le ha impuesto una política de austeridad muy dura, muy fuerte, y encima han tenido que hacer frente a la cantidad de refugiados que han llegado a su país. Otra vía, que era la de Italia, pues también se ha ido cerrando últimamente, ¿no? La de Grecia por el acuerdo con Turquía de la Unión Europea, que nosotros desde CEAR lo hemos criticado y lo hemos denunciado. Italia porque ha hecho un acuerdo con Libia y también por un gobierno que está siendo muy restrictivo. Y todo eso ahora se ha desviado hacia España, aunque nos llegan de otros sitios, de otros lugares. Hemos hecho todos un esfuerzo, lo estamos haciendo en CEAR, y realmente pues nuestra organización ha crecido en poco tiempo bastante. En cuanto salió una vacante en el centro donde trabajaba, presenté mi currículum también al director y eso, me hicieron otra entrevista y valoraron que sí podría trabajar de técnico de intervención social. Y aquí sigo trabajando. Claro, la ventaja de ser una persona refugiada que ha vivido el momento y ha vivido todo lo que están viviendo las personas que está trabajando con él, le hace como un plus de aprender, entender sus sentimientos, sus preocupaciones de tema de papeles, residencia, documentos, si me van a denegar la solicitud de asilo o me lo van a aceptar. O mucha gente, por ejemplo, que están aquí, tienen familiares en Alemania o otros lados de Europa que no pueden reunirse con sus familiares ahí por otro lado. Antes yo pensé mucho mi cabeza, pero ahora soy muy tranquila. Nada. Estoy haciendo un montón de cursos. Sí, porque es bien para mí. Yo estoy bien. Hay una cosa también que yo creo que cuando esa cosa es conmigo, yo puedo salir más adelante. Esta cosa es mío. Recuerdo que todas las noches pensaba que el siguiente mes iba a volver. Hace un mes desarmé mi maleta. Mi maleta siempre estaba lista. Cuando iba con el psicólogo me decía que tenía el síndrome de la maleta, porque en cualquier momento yo esperaba regresar. Es un trauma muy, muy, muy fuerte en la vida de una persona, sobre todo como yo nunca había pensado en abandonar mi país. Pues eso es como un árbol que le arrancan de la tierra y siempre queda ese dolor, ¿no? Ya son 3 años de vivir en España, son 3 años de esperar esta respuesta. Ya por fin este 19, pues ya se tuvo esa segunda entrevista. Le llamo segunda entrevista ya con la oficina de asilo. Espero que sea la última y que la resolución, pues, sea afirmativa. Estamos siendo asesinadas en Latinoamérica y sobre todo en mi país, Honduras, por decidir y defender el derecho de ser lo que realmente somos, unas mujeres diversas también, con pensamientos y actitudes diferentes, pero que al igual también merecemos el respeto y el principal derecho, que es el de la vida. Las organizaciones, en este caso CEAR, también han tenido un enfoque bastante significativo en el tener espacios totalmente LGBT, ¿no? O LGTBI a nivel de apoyo o recursos de acogida, ¿no? Al principio. Para mí CEAR es como el escudo de los refugiados. Esas personas que nos hemos beneficiado de alguna forma u otra de CEAR, siempre acabamos siendo parte de ese proyecto. Soy apátrida actualmente y cuando apliqué, no apliqué para ser apátrida. De hecho, yo no sabía que existiesen gente apátrida. O sea, yo nací como refugiada, no sé otra condición que no ser refugiado. Yo tengo una patria. ¿Por qué España? O sea, si me llega a reconocer como apátrida en Inglaterra o en otro país, vale, pero en España, yo soy refugiada. No hay nadie más que sabe cuán refugiada soy yo como saharaui que los españoles. Que los gobiernos tienen muchos instrumentos para restringir los derechos, ¿no? Pero que el derecho existe, que está ahí reconocido, que es obligación y de justicia llevarlo a cabo, eso es fundamental tenerlo en cuenta.
Pero claro, dependerá también de los gobiernos el que se lleve con mayor flexibilidad o se lleve con menos flexibilidad. Y luego la campaña que se puede hacer, como se está haciendo en algunos países, contra esta gente. Y ya digo, yo siempre lo digo, no es un tema de caridad. Podemos, lógicamente, conmovernos humanamente ante la tragedia de esta gente, pero es un problema de justicia. ¿Eh? Es un problema de justicia. Aquí no estamos haciendo caridad. Estamos defendiendo unos derechos que se han conseguido y que son un logro de la sociedad y que no estamos dispuestos a que nos lo roben, ¿no? Porque las migraciones han existido, van a existir y van a seguir existiendo. Porque los hombres, y más en este momento con el cambio climático, donde la gente se tiene que mover porque la tierra está desapareciendo. O sea que dentro de poco los movimientos de población van a ser tan grandes que necesariamente hay que abrir las puertas y recibir a la gente. Y tal vez tengamos que mirar nosotros.